va en la profundización de este proyecto de ley para garantizar al ciudadano y a la ciudadana que en el estado de sesión cualquier cosa que se haga sea conforme a la ley, que no haya ningún tipo de arbitrariedad para ningún ciudadano. El cobro de multas a los violadores del toque de queda provocó una controversia que obligó a la Procuraduría General de la República a modificar un reglamento para que un juez de paz sea el que establezca los montos por la infracción.